levantos, le dan partes el Dios bueno a su nombre. Gloria a Dios. Amén, hermano, ya no vamos a dejar ir el tema, amén, al ratito. Amén. ¿Quién era el Ezequiel, hermano? Levante la mano, alguien que sabe. ¿Quién era? ¿Saben qué quiere decir? Un profeta de Dios. Mi hermano, que tuvo el privilegio de Dios mostrarle unos huesos muertos, amén, que no había fondos en Israel, amén, está hablando del pueblo de Israel. Dice el uno, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu Jehová y me puso que en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Amén. Salude y dígale, tú tienes vida porque Él te ha dado vida. Dígale, salude. Amén, hermano. Dios, desde los tiempos pasados, ha querido trató muy lindo con su pueblo escogido, Israel. Dios quiso, la Biblia dice en Isaías que lo tomó como polluelos. Amén, hermano. Y ahora, pueblo, viene el profeta Ezequiel profetizando sobre un país que no era país, un país que era disperso. Israel fue un país, mi hermano, que por la desobediencia le puso profeta, le puso hombres. Hombres, no como los profetas de ahora, hermano. Hombres que eran sometidos a su voluntad, a la gracia y la misericordia de Dios. Y le habló por muchos hombres, quiso hacer tantas cosas por todo. Empezó por Moisés a hacer cosas grandes, a hacer milagros, prodigios, para sacarles de esclavitud de un pueblo donde hacían que ladrillos. Dios, desde el tiempo, siempre Dios ha hablado y le sigue hablando a mi vida y le sigue hablando a Israel. Sabe que Israel ahora es una nación de las más poderosas en esta tierra, aunque no diga amén usted que no sabe, yo sí sé. Israel tiene la bomba más pesada, ¿no? ¿Sabía? Rusia tiene su bomba, pero Israel tiene su bomba nuclear. Y es un país más pequeño que El Salvador, pero con poder, no humana, con poder de Dios. Amén, hermano. Por eso nosotros debemos de orar por Israel. ¿Qué dice? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice Hechos 8:39? Daniel, amén, Ezequiel 1:3. ¿Me dice amén, hermano? Vamos a ver que entramos a la Biblia. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Gloria a Dios. Vamos al siguiente versículo de la Biblia, que dice Ezequiel 1:3, Lucas 4:1. Vamos a la palabra, Señor. Listo, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Bucí, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Siempre Dios, ¿qué? Iba, y está aquí. ¿Qué dice Lucas? Vamos a entrar a la Biblia, porque vamos a leer la Biblia. Dice Lucas 4:1. Vamos a ver, pueblo, vamos, ayúdeme. Si no coge yo la agarro rápido. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén, al desierto. Dios siempre ha llevado a sus hombres de Dios al desierto. La iglesia, ¿cuántos han pasado momentos difíciles? Levante la mano, ese es un desierto. Y el desierto es para usted ser, aprender. Amén, hermano. El hombre tiene que aprender de un desierto. ¿Qué desierto? Arizona. Usted viene por Arizona, ve un desierto arenoso. Yo nunca he pasado, pero he podido ver. Entonces, Dios mismo fue al desierto. Ahora, amén. ¿Qué dice capítulo 2? 32, 37, 2. Dice, amén.
¿Qué dice la palabra? Vamos a entrar. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Amén. ¿Sabía usted que Israel, antes que no era país, era sanámbulo? Amén, hermano. No había en ellos, pongamos, como cuando usted tiene una casa, usted tiene un apartamento, usted entra a la casa, ¿sí o no? Y entra, y es suya, y yo entro al apartamento, ¿sí o no? O usted tiene un carro, es suyo, aunque sea del dealer, amén, pero usted lo está pagando a su nombre. Entonces, Israel también, mi hermano, era un pueblo desolado, pero Dios, mi hermano, había venido, Dios había prometido que Israel era su pueblo escogido. Israel es uno de los países mundialmente que tiene poder, mi hermano, no humana. Yo le estoy hablando de guerras. Y voy a decir esto: en esta noche, un día yo intercediendo por Israel, yo miraba unas bombas nucleares que el Señor, el ángel de Jehová, lo bajaba, mi hermano, el misma gloria de Dios. Dios tiene millares de ángeles para defender a Israel, amén. Y lo tiene para usted. Hoy lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, nosotros, mi hermano, éramos gente imperdible. No éramos nada. Éramos gente, mi hermano, que si nos vamos a cada uno de nosotros, usted y yo, éramos gente mal hablado. No teníamos futuro. Éramos gente, mi hermano, sin proyecto. Pero cuando llega Dios a la vida del hombre, el hombre puede estar derrotado, el hombre puede estar sin victoria, el hombre no tiene proyecto, porque la Biblia dice que el hombre separado de Dios no es nada. Pero cuando el hombre se acerca, sabe que esos huesos secos que Ezequiel vio, ahora profetiza y nos está dando a nosotros una respuesta. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Quién es usted ahora? Usted grande en las manos de Dios. Ya el mal hablado no habla malas palabras. El que andaba de bordecario no es más bordecario. El que era mañoso ya no es más mañoso. El que hablaba aquellas palabras de lagarto, ahora hay cristianos que hablan todavía esta cochinada porque no se han convertido. Pero el pueblo de Israel, mi hermano, comenzó Dios a reunir hueso por hueso y a darle ánimo, a darle fuerza. Y Israel ahora, en estos tiempos, tiene la... ¿Sabe qué tiene Israel? La vacuna del SIDA. ¿Por qué no lo tiene Estados Unidos? Pues Rusia. ¿Por qué? Porque no hay nada, solo son ruidos. Pero ahora, mi hermano, Israel viene a ser ya profetizado. ¿Por quién? Por Ezequiel. Viene y él mira un valle, desolado, donde en un desierto. Mi hermano, ¿quién era usted? ¿Y a dónde estaba usted? Yo levante la mano. En un desierto, donde nadie daba nada por mí. ¿Quién podía dar algo por un hombre borracho? ¿Quién podía dar algo por usted? Nadie daba nada por ti, mi hermano. Pero un día apareció Cristo. Un día murió en la cruz del Calvario, se dio. Vino Dios brinda y vive en abundancia. Y ahora lo dicen todos cristianos. Dicen la hora jugar cristiana. El don Manuel es cristiano. Este no se muero. Que le falta ese Dios amando. Samaquita. Con mi alma. Ama a Dios. Aleluya. Él va a ser un lindo pueblo. ¿Qué dice Isaías 26, 19? Deuteronomio 32, 19. Vámonos a la palabra del Señor, ayúdeme. Isaías 26, 19 dice, amén, hermano, que dice, ayúdeme. Póngale listo, hermano. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Terrible. Israel era un país desolado. Amén, hermano. Y después, pero por la boca de un viejo, no de una vieja, amén, de un hombre llamado, profetiza, Israel llega a ser una gran nación, chiquita, más pequeña que mi país, El Salvador, pero con fuego. ¿Eso, hermano? Israel ha estado encerrado, Israel ha querido matarlo, Medio Oriente lo han encerrado. ¿Y cómo? Yo le digo al diablo, no podrá nunca. Le pueden, por eso, ¿sabe qué? Yo siempre he dicho que el que se mete con un buen cristiano pierde. ¿Es lo, hermano? Pero un cristiano de veras.
pero un cristiano chichihuate, aguado, todo mediocre, todos pensamientos inicuos, mediocre, pues voy a traer la palabra, que tiene dos mentes, ahora le sirve a Dios, mañana no, o esos que andan caminando sanámbulos, aquí se ocupa firmeza, hermano, aquí no se ocupa vía. Si quieres tener poder de Dios y quieres tener Salmo 91 en tu casa, párate como buen cristiano. De Dios. Y te voy a mostrar con la Biblia que dice segunda de, dice, es que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos grandes. Pero dependiendo como yo y usted lo decidamos, Israel tuvo que andar desolado, pero ahora es una nación, y de una nación poderosa. A mí, hermano, ¿cuántos oran por Israel? Hermano, yo sí oro. ¿Cuánto levanta la mano el que oran por Israel? No sé, hipócrita, y no ora, no la levante. Entonces, ¿qué decía Deuteronomio 32:19? Yo lo había, están dormidos, hermano. ¿Qué dice? Aquí está, hermano, rápido, corre, hermano Juan. ¿Qué dice? Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos 32:19 de Deuteronomio. Amén. Gloria a Dios. Déjalo. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Amén, Dios le da, se enoja. Amén, hermano. Ezequiel, un hombre llamado, le da privilegio a Dios como a algunos de nosotros, hermano. Amén. Usted no es el pequeño, usted no es el mismo chiquitito de antes. ¿Cuántos son grandes en las manos del Señor? Dios sí, hermano. ¿Cuántos somos grandes? Y el que al diablo no le guste, somos grandes. ¿Qué dice el capítulo 3? Vamos a la Biblia, 37:3. Dice, y me dijo, vamos a ver. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 4, dice, y me dijo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd. Ya le estaba, mi hermano, creo, hueso seco. Israel, mi hermano, empezó a ser una nación. Comienza Dios a unir hueso por hueso, mi hermano. ¿Y comienza a qué? A ser una nación tal la es ahora. ¿Qué dice, hermano? Léalo de nuevo. Escúchalo bien. ¿Cuál? Dice. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén, la palabra. Está hablando a un país, a gente, mi hermano, que ellos vivían, pero estaban muertos, como usted y yo, antes, ¿sí o no? Le dice que estábamos muertos, ¿qué? En delitos y pecados. Apareció el Hijo del Hombre, lo dio vida y vida en abundancia. Ahora nosotros somos libres, aunque somos criticados. La gente dice, esos aleluya, esos locos evangélicos, por estos locos evangélicos, somos heredad, somos herencia de Jehová, herencia de Dios. A Israel la expresión, usted lo recibe y le entra a ser santo por gracia, para que nadie se lo lee. Ahora usted tiene vida, usted tiene unos hijos, usted tiene un hogar, usted tiene familia, ¿sí o no? ¡Qué lindo! Dios es grande y por eso Dios se merece honra, se merece toda panza, eso merece una maestra pinta lava. ¡Hey, ay, so! ¡Oh! Comienza Dios estos huesos secos a levantar y ya sea un pastor. ¿No le agradece usted al Señor eso? Y ahora entramos en que los judíos tienen su privilegio grande, que ellos vinieron, ellos, Jesús vino a su país, como decir, este ladrillo es su país, aquí en Guatemala, y llega el Señor a Guatemala, llega El Salvador, y llega, pero llegó no a El Salvador, sino que llegó a Israel, porque el Señor era judío, y entonces llegó ahí a Israel, mi hermano, pero Dios de
ahí mismo lo mataron, lo despreciaron, lo capturaron, lo maltrataron a Jesús. Al morir Jesús le dio en la cara al mismo diablo, porque al tercer día resucitó, y ahora lo resucitó a usted. Me dio vida a ti. Hay vida para el oyente de la radio, hay vida para el hombre. Esa vida no la da el pastor, esa vida solo la entrega el Cristo de la gloria. Pero es importante servir a Dios. Algunos evangélicos dicen: ya me cansé de servir al Señor, me voy a dar un par de años de vacación. Estás de vacación y Cristo venga, te mueve el diablo. A su nombre, hermano. Aquí no hay vacaciones. ¡Aleluya! Aquí te dale de vida a muerte, hermano, hasta que llegue a la caja o Cristo viene. Para lograr esas promesas, y yo le entrego la palabra, para lograr las promesas de Israel, tienes que ser buen cristiano. Amén, hermano. No cristianito ahí que cualquier cosa, cualquier templocito te mueve. No, aquí se necesita cara de cristiano. A su nombre, hermano. Aquí se necesita certeza, seguridad. Porque hay cristiano que está sentado en esa silla y dice: ¿será que yo me voy a salvar? Sí, por andar todo desgraciado, todo jodido, tu vida, todo mal, por eso es que no vas a ir al cielo. Pero si tú te levantas y dices: diablo, yo sé que yo me levanto. Aquel hombre le dijo: yo sé que me levanto. Y cuando el hombre le cree a esa promesa, esta promesa, ahora Israel lo despreció. Y yo, de muy mojado, aguacate, borracho, sin vergüenza, usted que me está viendo y usted que me está viendo ahí, usted dentro de esta promesa, qué lindo, qué lindo. No te gozo de tener las promesas tan lindas. Eso es bello, hermano. Alábele. Dele gloria a Dios y es para Cristo dentro. ¿Qué dice Ezequiel 42:18? Ezequiel 36:1. Vamos a la Biblia, ayúdeme. Isaías 42:18. ¿Qué dice? Por Dios, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Léalo de nuevo, hermano, mire cómo le dice. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Amén, hermano. ¿Usted ya ve o no todavía no? ¿Cuántos miran? Levanten la mano los que ven todavía. Ahora le habló Israel, pero ahora usted, como es pueblo de Dios, le dígale que tiene contigo. Dígale: conmigo. Ya no es con Israel, amén, es conmigo en esta noche que Dios lo está hablando. ¿Cuántos miramos aquí ya? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos tenemos en sentido bueno? Levanten la mano. Y entonces, ciego, ve. Qué lindo. Hermano, y nosotros, hay veces, somos humanos, vamos a ir a la verdad. Como humanos nosotros perecemos, hermano. Vamos a ir a la verdad. ¿Quién de ustedes, de los que están acá, no han pasado momentos críticos que ustedes ni quieren ni levantar? ¿Sí o no? Dígame, hermano. Ese es el proceso. Dios te prueba para ver si te quedas sentado. Y llega Satanás y te tira el primer misilazo. Te tira el segundo, el tercero, el cuarto. Pero Dios ahí está. Dios no se mueve. Dios no te mueve. Ahí está. Vamos a verle, sí. Y ahí está, y yo no voy, yo ya no me levanto, como es malito día de esta, no me levanto, el malito no se levanta, está en el infierno. Pero Cristo te levantó de los muertos y tiene vida para los hombres. Tiene vida para los hombres, amén, hermano. Entonces, ¿qué dice? 36:1 de Ezequiel, lo tengo aquí, pero no lo voy a leer yo, léalo. Una vueltecita, ¿qué dice? Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Y mi monte de Israel, oí palabra de Jehová. ¿A quién le hablaba? Nosotros, Israel, ¿sí o no? Estaba en la Biblia. Le profetizaba y le decía: oigan la voz de Dios. ¿Por medio de quién? De hombres. Yo siempre, en estos tiempos, siempre ha levantado hombres. Y la obra de Dios, algunos sinvergüenzas que predican la palabra del Señor por business, por negocio, se hacen millonarios, tienen grandes iglesias. Pero esas no son promesas de Dios. La promesa de Dios se mantiene firme. La mujer de Dios se mantiene bien equipada. Amén, hermano. Y dice: no importa, yo le sirvo a mi Dios. Y el que tiene esas promesas, ese no lo mueve ni el mismo huracán, hermano. Hay gente que cuando dicen: viene un huracán allá por North Carolina y deja comprar agua. Su firmeza no es firme. A su nombre. La iglesia debe de tener. Léalo de nuevo, hermano, mire, toma la Biblia. ¿Qué decía? Tú, hijo de hombre,
Yahweh, profetiza a los montes de Israel, y di montes de Israel, oí palabra de Jehová. Ahora le dice a usted, porque la Biblia le ve conmigo, conmigo, oí palabra de Jehová. A mí, hermano, la iglesia no debe de enojarse cuando viene el mensaje. Algunas veces viene el mensaje fresquito, algunas veces viene el mensaje fuerte, y usted tiene que hacer firme. Capítulo 5 dice, 37:5 dice, me ayuda, así ha dicho Jehová. Léamelo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. ¿Cuántos tienen vida aquí? Levante la mano. ¿Y de dónde viene? De Dios. Por sus fuerzas, por mi fuerza, yo no estuviera esta noche aquí. Pero el Espíritu de Dios te ha hecho. Y Dios ha hecho valer lo que tú y yo. ¿Sabe que Dios, mi hermano? Dios no tiene obsesión de personas. A mí me llega en el libro de los Hechos, dice que no tiene obsesión de personas. ¿Sabe qué? Mire, el hombre le se acerca a él y Dios lo bendice. Léalo de nuevo el 5, mi hermano. Dice, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién lo tiene a usted sentado en esa silla? ¿El pastor o Dios? Porque a ver, pastor, Dios, Dios, pues. No es el hombre quien le ha dado vida. Quien, mire, vamos a sacar aquí, esto va a estar duro, lo que le voy a sacar. Un borracho de mi clase empedernido. Sacale Dios, dale vida, dale un ministerio. ¿Crees que es fácil? A una mal hablada, a uno que me están viendo al otro lado, por el internet, ¿usted cree que? Y ahora el cristiano ya bien, con vida, ya con corbata y todo, y en vez de humillarse, se desinfla como la llanta. Pero el que le ha dado vida, dígale, es mi Señor, dígale, es mi Señor. No sé, pastor, yo soy necesitado del Señor. Porque Él me rescató. Ahora, ¿cómo yo voy a venir a ser un pastor? Ya ustedes vieron lo que presenté ahí. Era, hermano, una mujer que no podía tener hijos. Y la presenté aquí en una vigilia. Ahora, yo ya no voy a creer. No, hermano, eso lo hizo Dios para cumplir su palabra. Si no crees, díselo a la. Si no crees a su palabra, va a creer a los milagros. Crees solamente cumpliendo su palabra, Dios, hermano. Y ahora, voy a venir yo a soplar de aquí. Yo no respeto al diablo. La honra, la gloria, es el Cristo de la gloria, su nombre. Por ahora yo, si estaba muerto, ahí lo dice la Biblia, y él me dio, me sopló y me dio vida. ¿No se alegra? Las rezadoras que estaban aquí, ahora alaba a un Dios. Amén, los malos hablados bendicen a Dios. ¿A cuánto dicen amén, hermano? Es lindo. Ahora, cuando Dios da la vida al hombre, el hombre tiene vida por Dios, no por un hombre. La vida, cada día, dice, tiene su afán. Dios te ha dado la vida, pero cada día tú tienes que esforzarte, hermano, aunque venga la prueba, aunque venga la crítica, y aunque digan lo que diga el diablo, yo voy a servir a Dios, yo sirvo a mi Dios. Él me ha dado vida, nadie me va a mover, porque Dios está conmigo, y mi Dios conmigo, quien con Aisa aquí en la lava, siento la gloria de Dios. ¡Aiso! ¡Qué lindo! Cuando entendemos que no los tiene con vida el pastor, ni la mujer, ni el hijo, ni el tío, ni el padrino, sino Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y ahí entonces, cuando entendemos eso, mi hermano, el cristiano tiene victoria. Ese cristiano no lo mueve ni los truenos. A mí estaba tronando un día de estos. Ay, a los católicos de esta Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y María duerme. Amén. María duerme. A su nombre, hermano, ya está para reventar la venida de Cristo. Pero es que ellos están todos volteados. Venga mañana, le voy a desmascarar con la Biblia en la mano. ¿Qué es la iglesia ramera? Es la iglesia ramera, ramera. A su nombre. Todo Israel trabajó duro el Señor para rescatarlo. ¿Qué dice el 6, hermano? 37:6 dice.
y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Oh, alábele, alábele, hermano, dele gloria a Dios. Sabrás, pastor rendero, borracho, sin vergüenza, que te dé vida, que estabas muerto en delitos y pecados, andabas pidiendo en el puente, pero sabrás quién te habla, sabrás quién te levanta. Es que Dios levanta de lo vacío, para Gonzalo sabio, le da autoridad a un hombre a todo juzgado, y lo pone en alto. No, yo siento la presencia de Dios. Si está aquí, glorifícate a Dios. ¡Uy, Rabajoy! ¡Uy, Sabay! ¡Uy, sí, tu basura! ¡Terrible! Léelo de nuevo, hermano, está buenísimo. Tal vez ya apretemos nosotros y lo levantamos. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué le pasó a Israel? Un paisote. ¿Quiere comer una manzana grande? Vamos a Israel. ¿Quiere comerse la mejor fruta? Vamos a Israel. ¿Quiere comerse la manzana buena, grande? Vaya a una tienda israelita, aquí ellos lo reportan. Vale $5. ¿Amén, hermano? ¿Quiere? En Israel está lo mejor. ¿Cómo se llama en Guatemala? ¿El lote grande, cómo se llama? Al Molón, tiene ahí unas lotillos. Va a Israel. Y era una tierra desierto. ¿Amén, hermano? Donde no había palo, donde no había nada. Y Dios de ahí, mire, le da vida a lo de un país con ciencia médica de las más grandes. ¿Pero, hermano? Porque Él es bueno. Pero ahora te habla a mí, Israel. Ahora, como ya estamos dando por gracia, Dios entra a nosotros. Y le dice, ¿qué le dice, hermano? En el 7, en el 6, estamos en el 7, creo. ¿Qué dice? Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Usted conoce a Dios? ¿Cuánto lo conoce? Solo cerrar los ojos un segundo, yo también, y te acuerdas de dónde te sacó. Cierra sus ojos un minuto, así un segundito. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde? Tú lo sabes. Yo lo sé. Dios, cuando dispone por algo en la vida de un hombre, aunque el pastor lo quiera sacar por esa ventana, yo siempre he dicho, mire, hermano, este lugar no es de nosotros, pero si yo le cierro la puerta, quiebre la puerta allí. Métase. Porque esta iglesia no es del pastor, esta la compró Cristo. Cuando dicen gloria a Dios, mi hermano. Pero fíjate que dejé un versículo atrasado y lo quiero llevar el mensaje. En el 5 dice Salmo 104, 27, 29 y 30. ¿Qué dice? Salmo 104, 29 y 30. Dice, ¿qué dice? Gloria a Dios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Ven? Todo. Ustedes mismos de ayer, hermano. ¿Cuántos son cambiados aquí? Levanten las manos. Yo soy cambiado, transformado por la sangre preciosa de Cristo. Amén, hermano. ¿Qué dice el 7, hermano? La Biblia, vamos a avanzar, hermano, porque el grupo de la base va a cantar. Vamos, 7, ¿qué dice? 7, 37, 7, dice: profetiza, pues. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Israel, ¿siendo qué? ¿Hello?
Israel siendo un país. ¿No, hermano? ¿Sabe usted, hermano, que Israel antes, yo he estudiado la historia, Israel, si usted ve tanto israelista por todo el mundo, Salvador, israelista, Guatemala, Israel, Nicaragua, israelista, y se ha venido descendencia. Usted conoce a Bolaine, Bolaine viene de descendencia judía, pero no es porque él nació en Israel, no, él fue que alguien israelista llegó a Nicaragua, ¿no? ¿Y qué? Hubo un niñito ahí, nació Bolaine, pero tiene sangre judía. Amén, hermano, cuando dice gloria a Dios. Porque la cosa se regó, pero cuando Dios viene, ahora en la venida de Cristo, la Biblia dice, yo declaro en esta noche, ¿sabe que se está hablando de un chip? ¿Ya lo escucharon? Amén. Eso no es nada, hermano, a lo que viene. Pero te voy a declarar esto, Dios me ha dicho que lo diga, y no lo tengo, lo voy a decir en la radio un día. Israel, Salvador, Guatemala, México, nos vamos a México. Amén. Porque es bíblico. Cada uno vamos a estar en nuestros países. Amén, hermano. Ahí dicen, la gente está tirándole la culpa a este viejo. Se está cumpliendo una profecía de las deportaciones que en este instante están habiendo en Estados Unidos. No es el viejo cabeza de repollo que yo le digo. No, es cumpliendo la profecía de Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice el 8? Porque no me quiero ir, me quiero extender, hermano. ¿Qué dice el capítulo 8? Vámonos. Dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén, no era país. Y en usted no había nada, ¿sí o no? El hombre sintió ese sanámbulo, camina por la calle de Washington, vaya a San Francisco, usted vaya a, ¿cómo se llama? Las Vegas, Nevada. Vaya usted a esas ciudades, en Las Vegas, usted ahí nunca duerme, hermano, ahí todo el tiempo está abierto. Vaya a Nueva York, está abierto 24 horas. La gente camina, sanámbula, va por las calles, pero mi hermano tiene un espíritu, pero está muerto, el hombre sin Dios está muerto. El hombre ahora entró, usted a entrar a esa promesa. Oh, la hermana Ángel, ¿de dónde? ¿De allá? ¿De dónde? Dominicana. Dentro a la promesa, dentro el indio, el chino, el africano, a la promesa de Dios, hondureño, todo. Y dentro a esa gran promesa que Dios nos ha dado, mi hermano, ¿qué? Esa vida y vida en abundancia. Usted le agradece a Dios, mi hermano, eso, que usted no era nada, ahora es grande, su compañita que tiene, todo lo que usted tiene, sus hijos que tiene, es porque dentro a hacer herencia de Jehová, son vuestros hijos, dice la Biblia. Si es para Cristo que le dé vergüenza, hermano, yo le voy a dar agua ya, mira. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Qué decía el 8, mi hermano? Porque no está buenísimo, lo voy a explicar, porque no lo voy a explicar. Dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y le dijo, y me dijo, el 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu así, ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya, dígale, ya así estaba yo, dígale, y ahora tengo a Cristo, dígale así. Ahora somos cristianos, hermano. Si se esfuerza un día, que sea todo así de lado, no importa, digo, Señor, mira, con tal que dente adentro, que sea de lado. Amén, hermano. Pero que se mete, hermano, no sea mediocre, haga el esfuerzo. Cuando no puede, venga, se traiga a su familia, traiga al que van haciendo a la iglesia, déle una buena herencia a sus hijos. No sea padre mediocre, no hay que dejar a los hijos allá en internet y usted aquí, déle vergüenza. Amén, ya sé que no le gusta. Déjenle una buena herencia a sus hijos. No piensa que dejarle una herencia a la universidad de que de Maryland es lo mejor que un doctorado. Está equivocado el diablo. Es bueno ser doctorado, pero también es bueno ser cristiano.
cristiano. Pero si está la gente que tiene su doctorado. Yo tengo un amigo que me dice, ¿sabes qué? Yo sé mucho la Biblia, me dice. Y me entra con psicología barata humano, con libro de él. Y lo dejo que él, te lo dejo que hable todo lo que él quiera. Ya hablaste, le dije. Pues voy yo. Y le digo, te vas con Cristo o te quedas. Me quedo, me dijo. Entonces, ¿qué tienes tu psicología? Tú puedes saber la Biblia de orilla a orilla, de costa a costa, pero si no haces los frutos, te quedas. Yo puedo predicar, pero si no me miro a Dios, me quedo. Diga gloria a Dios, mi hermano. Entonces, ¿qué dice el 9? Porque ya lo vamos casi. ¿Qué dice el 9? Y me dijo, profetiza ahí. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos y vivirán. 10 dice, y profeticé. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, y un ejército grande en extremo. Israel. Ahora es país. ¿Va qué nación? ¿Cuántos saben qué nación Israel? Levanten la mano. ¿Cuántos? Yo sí. ¿Y sabe usted que Israel es uno de los países con power? ¿Usted ve por qué usted piensa que Estados Unidos es aguacate de la primaria Israel? ¿Hello? ¿Usted cree que por qué siempre van buscando arrimarse a Israel? United States. ¿Por qué? Le digo, porque ellos saben que ahí no pueden. Con Israel no pueden. Israel va a poder la gente, le voy a explicar cuándo. Cuando la iglesia haya sido arrebatada, la iglesia del Señor, entonces sí. Tiene la gran persecución, venga para acá. Venga, hermano. Así se va a encontrar. Venga aquí, hermano. Va a estar rodeado. Israel. El hermano, rodeado. Pero estoy hablando de un arrebatamiento. A la iglesia, nosotros, los callos finos, por favor, los gallitos. Esas mujeres finas que no ven mover, hermano. Amén. Y que le sirven a Dios alma, cuerpo y espíritu. Esa gente que no por cualquier tontería, mi hermano, se aflojan las tuercas. No, esa gente tiene que afirmarse. Mi hermano, ¿por qué? Esas promesas son nuestras. Amén. Día. Amén, hermano. Entonces Israel, decía el 10, hermano. Eso está buenísimo. El 10 decía, miren, ¿y cuándo? Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 11 dice, y me dijo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Verdad que usted una vez se ha sentido ya? Mire. ¿Sí o no? Israel estaba ¿qué? Quebrado. Pero Dios les dio. Los levanta. Y ahora, una nación poderosa. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos? Por eso dice que el que lo bendiciere será. ¿Cuánto oran por Israel? Oh, hermano, tu hijo, que quiera, uno o dos horas por Israel. Amén, cuando dije gloria a Dios. Oh, hermano, yo también, mediocre pastor. Amén, hermano. Bendícelo, Padre. Bendice tu pueblo, Israel. ¡Aguado! ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Quiere ser protegido? ¿Quiere tener bendición? Ore por Israel. ¿Quiere ustedes que tienen compañía? Ore por Israel y Dios le va a abrir casa, otro contrato y otro. Pero 10, hermano. No robe el Señor. Amén, hermano.
Porque cuando ya miramos que son unos 1,000, dice... dice... Hasta la otra semana hecho 50, dice. No, así nunca va a ser bendecido. Dios, mi hermano, bendecido Israel, porque es su nación. Pero ahora, ¿qué de usted? ¿Nación? ¿Cuántos somos judíos? Algunos van a decir, ¿estás loco? No, yo no soy judío de descendencia, el de allá. Pero como recibí a Cristo, en que estoy arrimadito, pero tengo una cola, amén de Cristo, cuánto dice gloria a Dios, tengo una colita allí, por gracia soy salvo, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, ¿y esto qué? Es un don, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe, es nuestro hermano, cuánto le da gloria a Dios. Gloria a Dios, y entonces ahora, está claro que Israel es un país con beneficio poderoso, conciencia. ¿Amén, hermano? Los israelitas, vean, vaya a Estados Unidos aquí. Los israelitas no viven en apartamentos como nosotros. Estos tipos tienen mansiones. ¿Hello? ¿Alguien me está escuchando? Mi pregunta es, ¿y será que Dios a nosotros no los puede dar? ¿Cómo no, tullido? Porque nosotros somos mediocres, hermano, comentando conmigo. Ay, estoy en una, pues sí, hermano. Dice, señor, porque ya si tengo una casa con piscina, hermano, ya ni vengo a la iglesia. Ya si tengo un carro nuevo, ya me hago loco. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que Dios nos tiene arruinado a nosotros. Pero no es porque no seamos hijos de Él. Estamos bendecidos porque tenemos un nombre escrito en el libro de la vida. Algunos dicen, no, esto es para Israel, es para nosotros. Amén, hermano. Que estamos en el 11, ¿verdad? Entrémosle al 12, dice. Y por tanto, profetiza y dile, ¿qué dice, hermano? 12. Gloria a Dios. Por tanto, profetiza y diles. Así. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Estoy loco, estoy bien predicando. Promesa de Jesús para Israel. Amén, hermano. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, ¿qué Israel? ¿Qué es? Una nación con, miren, con power. Israel, mi hermano, al que el diablo no le guste, porque a Satanás no le gusta cuando le descubrimos estas cosas. Si Dios no estuviera con Israel, no existiera ni uno. Si Dios no está con nosotros, lo mata Satanás. Así como cuida de Israel, cuida de nosotros. ¿Estamos, iglesia? Si tú piensas que estás solo, estás muy equivocado. Así como Dios tiene vallares de ángeles para Israel, también tiene por este pueblo. Tiene por un pueblo lindo del Señor. Amén, hermano, cuando se goza. No estamos desamparados. El diablo está quebrado, sin muerte y no tiene dentista. Pero nosotros tenemos a Dios. ¿Cuántos de las manos se Dios puede, hermano? Entonces, ¿ahora está contento? Que vea las calles de Israel tenemos, hermano. De una, ahí ven. ¿Por qué? Usted lo recibió, él lo despreció, pero usted entró por gracias. Y ahora es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora dice, para anunciar la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres grande, yo soy grande. Pero a veces Satanás llega y le dice, tú no sirves, en la iglesia no te quieren, en la iglesia mira ni te mira, es que no te mira el pastor, mi hermano, con tal que Cristo te mire, todo hombre. Es que el pastor no me dio la mano ahora, yo quería, búsquenme y me da un abrazo, yo le voy a dar otro más bueno. Amén, hermano, no seamos cristianos definidos. Ahora, Israel es una nación, ¿sí o no? ¿Cuántos están entendiendo? Porque en el 12 lo dice, ¿qué dice? Ahí lo dice, no yo lo digo y no Dios lo dice.
Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. ¿Va que Israel no era nación? ¿Cuánto sabes? ¿Polanco? ¿Israel no era nación? ¿No era? Dentro los votos mundialmente votaron. Honduras no votó. ¿Amén, hermano? Guatemala, ¿cuál es su bendición? El último tiro, Guatemala, el último balazo. Guatemala selló para que fuera país. ¿Qué? Israel. ¿Por qué usted ve Guatemala? Ah, vamos a hablar la verdad. Yo he ido a Guatemala. Guatemala es uno de los países más prósperos de Centroamérica. Vaya a Honduras, tiene terrenos, pero no se ve la prosperidad. Amén. ¿Sabía usted? Con el respeto hondureño, amén, y les amo, no te vas a sentir discriminado, pero el que contra Dios, por un viejo sinvergüenza, gobierno, ¿recibió qué? No las bendiciones. ¿Por qué tú ves, tú vas al Petén? ¿Crees que ganaría allí? Muchachos, allí hay miles y miles de cabezas. Vas tú a Morales, vas a los hombres. Yo me quiero ir por Guatemala. ¿Cuánto tiene gloria a Dios? El Salvador, usted lo ve tan chiquito. ¿Y sabe qué es lo único que tiene Salvador? Que no tiene los ríos que tiene Guatemala. Pero el Salvador está bendecido. Guatemala, Honduras, tiene terrenajes. Pero, hermano, Honduras es grande el terreno. Amén. Pero ¿sabe qué? Aquí les va. Todos los catrachos que se han vivido, hermano, van deshaciendo esa maldad, esa maldición. Pero hay maldición. Porque el que no vota por Israel, el que no ora por Israel, mi hermano, usted va a ser un cristiano no definido con Cristo. Que quiera darte a ti una compañía grande, dice: este perverso se acuerda de su compañía, pero menos de mi niñito. Porque si no, que usted se sienta celoso, nosotros somos arrimados. Él vino por Israel, amén, porque él es judío, él no vino por nosotros. Al matarlo, ahí entramos nosotros. ¿Cuánto le dan palmas a Dios, hermano? Entramos arrimados, entramos. Entonces, ahora, mi pregunta para ti, iglesia, ¿estás contento en esta noche? Levante la mano a los que están contentos. De entrar, de ser desamparado, sin respuesta, sin nada. Ahora, Dios lo toma a usted y me toma a mí y los hace hijos, propiedad de Él. A bailadores, bachateros, de todo, Dios los toma. Mujeres rameras, Dios las puede cantar. En El Salvador hay tres mujeres rameras para la gloria del Señor, que yo me las he ganado en dos, como en tres vigilias. ¿Y sabe qué? Son cantantes ahora. En Nueva York, yo vine a predicar muchos años, me gané tres mujeres de Puerto Rico, rameras. Ahora son cantantes del Señor. Amén, hermano. ¿Verdad que Dios te da la autoestima? Lo que el diablo te había robado, ahora ¿qué eres? Hijo verdaderamente legítimo de Dios. Entonces, ¿te alegra que dice el 13? Ya lo estamos viendo. ¿A qué dice el 13? Vamos a la Biblia. 13 dice: y gloria a Dios. Léamelo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. O sea que Israel estaba muerto. ¿Quién lo levantó? Dios. ¿Quién te levantó a ti? Levante la mano. ¿Lo que le levantó al Señor? Dios. ¿El pastor? ¿Quién te dio vida a ti? ¿Por quién vive? ¿Por quién tiene dos hijos? ¿Por qué tiene este niño? Por Dios. ¿Por qué tiene sus dos hijos? Dios. Herencia de Jehová son vuestros. Sí, amén, hermano. Entonces, ahora voy, porque no he dado el mensaje, ahora sí. Ya tenemos vida, ya somos cristianos, ya traigo un saco en la segunda. No, lo compré nuevo, me lo regalaron nuevo, amén. Aleluya. Amén, hermano, ya somos pueblo, pero ahora todos tullidos. El Señor, cuando ve ahí un cristiano, todo así,
dice, Dios mío, dice, y es mi pueblo, dice que me ama. Eso no, pueblo mío, amemos a Dios. Cuando usted ama a Dios, mi hermano, aunque esté tronando, compre la sombría y métase a la iglesia. Amén, hermano. Aunque esté la nevada y ve, te da sabio, si ve que no puede salir, quédese, échese un café. Amén, hermano. Pero si usted puede, durante prueba, mi hermano, aunque sea que hay las calles abiertas y usted puede, haga el esfuerzo. Y si no, regrésese. Hermano, vamos a la iglesia. Véngase, hermano, vamos. Mire, hermano, yo he aprendido. Algún día me dijo, Señor, mira, el buey que tiene sed le dijo que busque el agua. Uno debe ser responsable como cristiano. Usted debe ser responsable. Ay, viejita, es que ya no puedo caminar. La sube en la vega y se la trae. Pero usted tiene que venir hasta que se muera. Hasta que se vaya con Cristo. Mire, hermano. Dele palma, Señor, y hasta Cristo. ¿Cuántos son responsables en la compañía? Mire, yo me dicen a mí, mire, hermano, voy, me dice a mí, me vas a lavar la carpeta y a qué hora quiere, oiga, a las 9, está bien, a las 9:30 ya estoy, ¿quién es usted? El señor que le va a lavar la carpeta, pase, antes llego, como me van a pagar, y usted no ha tomado en cuenta su salvación, mi hermano, por favor, pele los ojos, sea responsable, luche, pelee, luche la buena batalla, he guardado la batalla, dice, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de la vida, pero Pablo no era chichihuate, Pablo era un siervo de Dios, hombre definido, quiere Dios, en estos tiempos, cuando dice gloria a Dios, mi hermano. Pero, amén. Y te tengo una buena noticia, Pastor Rendero, y usted que me está viendo, y tú que estás acá, te tengo una buena noticia. Tú eres grande en las manos de Dios. Tú eres grande. Yo no soy el pide corajante. Yo reprendo a Satanás. Hoy no soy la ambición del diablo. Hoy soy un siervo del Dios Santísimo. Y usted es algo grande en las manos de Dios. Y aunque el diablo brinque, y aunque el diablo diga lo que diga, usted es grande en las manos de Dios. Porque aquel que lo llamó es grande. Aquel que murió le dio su alta estima. Que ya nadie ha pagado por usted. Dios le dio la vida. Tenemos que tener responsabilidad, dígale. Responsabilidad con usted mismo y con Dios. Amén, hermano. Ay, que en la maraca ya me duele la rabadilla. Que el que esté en la consola ya, ay, que yo hoy no puedo. Mire, hermano, hasta durante tenga vida, usted tiene que arrastrar a tocar la consola, hermano Julio, ahí. Amén, hermano. Hasta más pronto, si le da la rabadilla, pasa sus 3 meses con 2 de rabadilla, pero al trabajo no le duele la rabadilla. Pero para venir a la iglesia sí le duele la rabadilla. ¡Qué hombre, falta valor! No. Para ser pueblo de Dios se necesita estos pantaloncitos para hacer bien. ¡Amén! El pianito no te salva. El predicar a mí no me salva. Amén, hermano. Mis acciones yo con Dios. Por eso, para ser pueblo del Señor, es que el maldito no viene. Y es que tu marido no te va a salvar. Ahí déjeme perverso. Cuando tengo un bien accidente, bien quebrado, entonces va a venir. Dios lo levanta aquí, oramos por él, le da vida. No te preocupes. Amén, hermano. Así que aquí es de tomar decisión. Ay, pero yo, es que mire, el pastor es muy fuerte para predicar, es que no soy yo, la Biblia. Para ser pueblo de Dios se necesita, mire, mi hermano, mujercita, bien puesto ese vestidito, no andes con ruidos ahí, no te dejes, que para ser amigo del pastor, aquí, mi hermano, no es que seas amigo del hijo del pastor, aquí es que te pares, hermanito loco, amén, hermano, para que vayas al cielo, deja de estarte engañando tú solo ahí, que a ti oye, es que Dios sabe todo, sabe lo de vergüenza que eres también, ¿cuánto te la palma, Señor? Lo sabe, dígale que tiene a su lado. Venga a la iglesia, hermano.
congréguese. Para ti que me estás viendo también. Nosotros ahí pensamos, no, para llegar 14, dice, vámonos. Porque quiero que salga este grupo a la banda ahora. ¿Qué dice 14? Nos despedimos. Me llevé el mensaje de la Biblia. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y ahora ve que es de Israel un país. ¿Cuál? Le digo, el país que tiene la mejor fruta del mundo, del desierto a una gran virtud. De acá, del desierto a arena, ahora las mejores sandías, los mejores mangos, los mejores predicadores de Israel. Jósete. ¿Está contento? Pero él dice, yo soy cristiano, pero todo ahí. Ay, es que me duele, hoy no voy a cantar, pastor, es que me duele la muela. Ay, pa, para ver las novelitas son buenas. Su nombre, hermano. Ahí no le duele, ahí bota el estrés. A su nombre, ay. Entonces el 14, ¿qué decía? Nos vamos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora póngase en pie. Póngase en pie. Y va a hacer lo siguiente. Levante la mano, da dos manos. Yo también soy pueblo tuyo, Señor. Yo también soy heredad tuya. Y la recibo, dígale, en el nombre de Jesús. Tengo, dígale, que lo escuche el diablo. Tengo el mismo derecho, dígale. Que Israel tiene. ¿Por qué, mi Dios? Porque yo soy tu hijo, no soy bastardo, soy hijo tuyo. Bien, gracias Dios, explica tu palabra. Gracias, por ser el nombre, en nombre de Jesús. ¿Hay alguna vida en medio de este lugar?